Vale, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que son horas complicadas, pero bueno, un placer estar con vosotros. Bueno, primero un poco acerca de mí. Me llamo Sergio. Podéis encontrarme en Twitter y en Telegram como TrumanX y soy ingeniero en informática de sistemas. Realizo labores de hacking ético y pentesting desde el año 2010 y actualmente soy miembro del equipo de hacking ético de Deloitte España. Y bueno, la charla de hoy, la charla de que me corresponde, os queríamos mostrar, os queríamos enseñar un dispositivo que hemos configurado y que utilizamos en los ejercicios de Red Team. ¿Vale? A simple vista puede parecer un dispositivo bastante sencillo, ¿vale? Es un dispositivo que lleva un dongle LTE con una conexión externa e incorpora también una tarjeta de red secundaria, aparte del puerto Ethernet que lleva ya el propio dispositivo. Bien, por poner un poco el escenario encima de la mesa, dispositivo lo hemos ideado en un principio pensando en realizar ejercicios de Red Team, en el cual, por así decirlo, debíamos de aportar más valor a lo que era una intrusión física puramente dicha, ¿vale? Nosotros conseguimos entrar en un determinado objetivo y luego ¿qué? Simplemente hemos entrado, podemos aportar algo más, qué podría hacer un atacante una vez que accede, etcétera. Luego, por otro lado, simular también la parte de empleadores descontentos dentro de la compañía que pudiesen tener acceso a un dispositivo similar a este o que alguien se lo pudiese facilitar por algún otro medio que podrían hacer. Y sobre todo pues el tema del espionaje empresarial, que últimamente pues está bastante presente, sobre todo a la hora de robo de información, datos, clientes, patentes, etc. Vale. Al final, este tipo de ejercicios están dirigidos a una serie de objetivos que tienen un alto nivel de madurez en materia de seguridad, ¿vale? Y normalmente están representados por, o sea, suelen ser empresas, entidades entre 1.000 y 5.000 empleados. Esto tiene su parte buena y su parte mala, como veremos más adelante. La parte buena es que puedes pasar desapercibido a mayor número de usuarios legítimos, tienes muchos más objetivos a los que poder comprometer. La parte mala es que suele haber muchas más medidas de control de acceso a la red, control de acceso físico, etc. Normalmente este tipo de entidades operan a nivel nacional o internacional, pero están repartidas en varias sedes en el territorio. Y en principio una de las premisas que a nosotros más nos gusta es que normalmente no se nos pone ningún tipo de restricción a la hora de realizar este tipo de ejercicios. O todo vale o casi todo vale. Todavía no nos dejan ligarnos a personal de seguridad asegurada, pero bueno, todo llegará. Vale. Una vez que tenemos entre manos esta serie de ejercicios, nos planteamos una serie de objetivos que hemos de conseguir. El primero y más importante, conseguir acceso a la red interna. Una vez que tenemos acceso a la red interna, poder conseguir privilegios elevados para poder pivotar entre VLANs, poder acceder a otras redes, etc. Una vez que tenemos ese acceso, lo que normalmente se intenta es proporcionar un acceso externo a esta red. ¿Para qué? Para que no nos obligue a estar físicamente dentro de la entidad realizando las pruebas. Otra premisa bastante importante es que, en la medida de lo posible, tenemos que evitar ser detectados por sistemas antivirus, sistemas de detección de intrusiones, etc.
Y nos marcamos como objetivo también que tenemos que establecer algún tipo de canal de comunicación que nos permita filtrar información de la compañía al exterior. ¿Vale? Bueno, pues con todos estos objetivos aceptamos el reto. Vamos a ver si podemos llegar a cumplirlos todos. Vale. Dados estos objetivos, lo que al final obtenemos es una serie de requerimientos, una serie de necesidades. Entonces, al final, lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos algún tipo de implant a nivel de red que fuese plug and play o que tuviese capacidades de plug and play en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a llegar con un dispositivo, lo vamos a colocar en la red y él automáticamente se tiene que gestionar. Se tiene que gestionar, tiene que hacer pruebas de control de acceso, tiene que intentar llegar a otras redes, etc. A su vez, tiene que permitir actuar como bridge transparente, porque al final lo que hacemos es ponernos en la comunicación y no queremos impedir el flujo legítimo de información entre clientes y la red. Debe de permitir acceso remoto, como ya hemos comentado. Necesita evadir los posibles controles que existiesen en esa red, una serie de controles de acceso a la misma que nos impidiesen un primer acceso fácil. Debe de permanecer oculto, pero debe de permanecer oculto ya no solo de manera lógica, sino también de manera física. Necesitamos un dispositivo de dimensiones reducidas que pueda ser fácilmente camuflable y evite ser detectado. Necesitamos que esté el mayor tiempo posible conectado. ¿Vale? Y luego, dadas todas estas premisas, nos obliga a que se ha de realizar una intrusión física para poder colocar este implant en la red. Vale, una vez que tenemos todas esas necesidades, elaboramos una serie de suposiciones o posibles medidas que nosotros creemos que puede proporcionar la entidad a la hora de conectar un dispositivo remoto, no legítimo, no autorizado, a la red. ¿Vale? Entonces, la primera premisa aquí es ponerse en la peor situación posible. Debemos de contemplar todas las medidas de seguridad que se nos ocurran, que pueden estar desplegadas, medidas de protección de acceso a la red, como pueda ser por security, sistemas NAC o el uso del protocolo 802.1x. Y luego también debemos pensar que aunque tengamos acceso a la red, a lo mejor hay otros sistemas de monitorización que por otro lado puedan detectar que sí que se ha conseguido pinchar un dispositivo no legítimo en la red, ¿vale? Como puede ser algún sistema de monitorización del hardware de la red, proxies de red que me impidan tener una comunicación al exterior de manera limpia, soluciones que las hay que detectan fugas de información a la hora de filtrar documentos y los típicos firewalls que ha habido siempre, que nos detecten conexiones inversas y directamente no nos permitan ejecutar esa comunicación. Vale. Basada en nuestra experiencia previa, auditando redes internas, tenemos más o menos una serie de medidas de seguridad, no sé, que las que más o menos sabemos las que las entidades suelen implementar para impedir el acceso. Las más simples serían las de MAC filtering o port security, que lo que hacen es impedir o permitir el acceso a los dispositivos en base a su dirección MAC. Esto puede ser directamente en una lista blanca con el pool de todas las direcciones a incluir, o pueden estar también divididas en puertos. Puede haber listas blancas en cada puerto de red y solo permitir el acceso a esos dispositivos. Y luego también está el uso del protocolo 802.1x, el cual tiene tres versiones distintas.
Este protocolo, en sus dos primeras versiones, la versión de 2001 y de 2004, solo proporciona autenticación de cliente. ¿Qué significa esto? Que va a saber discernir si el dispositivo es un dispositivo legítimo, le va a poder autenticar y va a poder validarlo. Sin embargo, por otro lado, la versión superior, la versión de 2010, aparte de todas estas medidas de autenticación del cliente, también nos proporciona un cifrado a nivel de capa 2 del modelo OSI, similar a WPA, similar a lo que hace WPA2. Entonces, de esta manera, ya no solo estás impidiendo el acceso a la red, sino que estás cifrando todo el tráfico que se transmite a través de ella en nivel capa 2 del modelo OSI. Vale, aquí vemos lo que sería una topología muy simple de lo que sería un sistema de autenticación tradicional, ¿vale? En el mismo podemos ver un equipo legítimo conectado a la red y un dispositivo que se denomina autenticador, que no dejan de ser switches gestionables con capacidades de 802.1x, que va a permitir o denegar el acceso al dispositivo. Le va a habilitar o no el puerto de red. ¿En base a qué? En base a un servidor de autenticación, normalmente son servidores Radius, que son los que se encargan de validar si realmente ese dispositivo es un dispositivo legítimo que tiene posibilidades para acceder a la red. Entonces, al final lo que hace el autenticador es delegarle la funcionalidad de autenticación al servidor de Radius. ¿Vale? Esto sería una topología básica de control de acceso a la red. Sería más o menos igual tanto la parte de MAC filtering como la parte de 802.1x. Bien. Existen una serie de medidas de evasión de este tipo de control de acceso a la red. Vale, teniendo en cuenta que los protocolos más desplegados para permitir o denegar el acceso a la red de un dispositivo son el filtrado de MAC y los protocolos 802.1x en versiones 2001 y 2004, que si recordamos solo autentican al dispositivo pero no ofrecen capacidades de cifrado en capa 2, pues tenemos un ataque que se llama el ataque de Duckwall, que fue presentado en la DEF CON del 2011 por Ava Duckwall y pues, lleva el nombre del creador. Entonces, os voy a explicar un poco cómo sería este ataque de manera teórica. Perdón. Vale, en un primer momento lo que hacemos es ponernos en medio de la comunicación del equipo legítimo y del autenticador a través de un dispositivo, ¿vale? Estaría interconectado con dos cables, cada uno a una tarjeta Ethernet del dispositivo, y entre las dos interfaces Ethernet lo que nos creamos es una interfaz virtual que hace de bridge transparente, que nos permite que la comunicación entre el equipo legítimo y la red siga estando viva, ¿vale? No notaría ningún tipo de corte de red salvo el momento de conexión o interconexión del dispositivo. Entonces bueno, es un retardo bastante corto y dependiendo de cuándo lo hagas y a qué dispositivo lo hagas, pues prácticamente pasa desapercibido. Una vez que tenemos ese canal de comunicación, en bridge transparente podemos esnifar cierto tráfico que se produce a través de ese bridge, que no deja de ser tráfico legítimo entre el equipo legítimo y la red de la entidad. Sin embargo, podemos conectar un equipo del atacante también directamente a este dispositivo, a nuestro implant de red, para poder inyectar,
paquetes en la red. No nos conectamos directamente a la red, sino que nos conectamos a través de, nuestro implant. Vale. ¿Cómo sería la comunicación del, equipo legítimo? Haría una, comunicación a, a una IP externa a, la red, por ejemplo, en la cual se especifica la dirección IP de destino del, paquete junto a la dirección MAC del siguiente, enlace en capa 2, ¿vale? Que normalmente, dado que es una dirección IP externa, sería la MAC del gateway de la red. Por otro lado, como, IP y dirección MAC de origen, tendrían las del, dispositivo legítimo. Vale. Comunicación del atacante. Queremos inyectar paquetes en la red. Tenemos como MAC de origen e IP de origen unas direcciones MAC X, las que sean, nos da lo mismo. Y, sin embargo, queremos acceder a la red. Entonces, al final lo que hacemos es intentar acceder a la, red interna, inyectar paquetes, y para ello utilizamos la, dirección MAC de nuestro dispositivo para que pueda encaminar. La comunicación pasaría a través de, nuestro dispositivo y hace una modificación al vuelo en lo que son las tramas y los paquetes IP. ¿Qué es lo que hacen? Cambia la dirección MAC de, origen del paquete por la del, dispositivo legítimo, la dirección IP también por la del dispositivo legítimo, y en este momento estamos suplantando, por así decirlo, la identidad en la red del equipo legítimo. Queremos acceder a esta IP. ¿Qué es lo que hacemos? Enviar la trama, en vez de al equipo que correspondiese, la enviamos al gateway de la red. ¿Por qué? Porque el, gateway de la red va a recibir esa trama, va a ver que no es suya, y a nivel de IP la va, a encaminar al dispositivo que, toque. Una cosa bastante importante de este ataque es que al estar por debajo lo que es el bridge transparente de la comunicación, el servidor de autenticación continuamente está, está intentando autenticar al dispositivo. Y aunque está conectado a nuestro, implant malicioso, como tenemos el bridge, el que le está contestando las peticiones de autenticación del protocolo de autenticación 802.1x es el equipo legítimo, con lo cual el puerto permanece abierto en todo momento. El bridge transparente también permite enviar información al equipo legítimo, y entonces tendríamos conectados en la red dos equipos, uno atacante y otro legítimo, inyectando paquetes los dos a través del mismo puerto que permanece abierto. Vale, teniendo claro cómo funciona el ataque, hacemos una propuesta de solución, en la cual necesitamos un dispositivo que tenga dos tarjetas de red y un dongle LTE. Va a realizar un man in the middle de la comunicación entre un dispositivo legítimo de la red y la propia red. Va a tener capacidades de, evasión de los controles de acceso que hemos comentado, de MAC filtering 802.1x, versiones 2001 y versiones 2004. Necesita también, o va, a tener, una conexión remota secundaria a través del, dongle 4G y encapsulado a través de una VPN que nos va a permitir, por un lado, poder acceder al dispositivo de manera remota, sin utilizar lo que sería la red legítima de la empresa. Nos va a permitir que podamos reenviar tráfico del atacante, de un atacante externo incluso, que pueda, enviar tráfico de manera, interna a la red. De esta manera vamos a tener también un canal de comunicación, de exfiltración de información, totalmente ajeno a la red, con lo cual, si tienen algún método de, o alguna solución que monitorice la información que se está, exfiltrando, nosotros, como no vamos por ahí, no nos va,
no nos va a detectar. Y luego, aparte, este dispositivo va a tener que realizar una serie de tareas, como harías en una auditoría interna, pero de manera un poco desatendida, ¿vale? El propio dispositivo necesita o debe de tener la capacidad de realizar ese tipo de tareas para no estar nosotros continuamente conectados. A lo mejor si queremos hacer un escaneo bastante pausado para no ser detectados y demás. Vale, con todo esto, pues hacemos una elección del hardware y el software. En el momento que empezamos con el proyecto, pues la Raspberry Pi más pepino era la P3 B+, 60 pavetes, un dispositivo USB Ethernet, que es lo que habéis visto, 17 euros, y un dongle que teníamos por ahí de Huawei, lo miré y prácticamente eran 50 euros, con lo cual coste veis que tampoco es bastante elevado. Vale, con todas estas expectativas, sabemos que hay un ataque efectivo contra la red, pues vamos a intentar acceder a la misma. Vale. Lo primero, configurar el dongle LTE. Tiene una tecnología que se llama Hi-Link, que lo que hace es, es una tecnología plug and play, tú lo conectas y te crea una interfaz con una dirección IP, como si fuese de red normal y corriente, y él solo se encarga de enviar paquetes, o sea, de hacer la traslación en NAT. De esa manera no tenemos que configurar más toda la parte de modem, que era un poco jodida. Esta tecnología nos obliga a deshabilitar el pin de la SIM, porque al ser plug and play tenemos que conectar y punto. Y hay que tener en cuenta una serie de requisitos, como pueda ser elegir un proveedor de datos que opere en el área del objetivo, que tenga buena cobertura, que sepamos que no va a tener caídas, etc. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del orden en el que tú conectes los dispositivos, los cables, a la hora de meter el implante en la red, las interfaces, el nombre de las interfaces puede variar. Entonces, para esto la solución es forzar el identificador de la interfaz en base a su dirección MAC, ¿vale? Eso se hace modificando un fichero del servicio UDEF, en el cual fuerzas que una determinada dirección MAC pues esté asignada a un nombre de interfaz. Bien. ¿Qué más? Aparte del dongle, tenemos otras dos interfaces de red adicionales, ETH0 y ETH1. Normalmente conectamos ETH0, que es la que viene embebida en el dispositivo, al dispositivo legítimo, y el otro interfaz lo conectamos directamente al switch. Configuramos el interfaz virtual en modo bridge transparente entre las dos interfaces para que la comunicación siga fluyendo, no tenga cortes. Estas interfaces se tienen que levantar en modo promiscuo. ¿Por qué? Porque necesitamos sniffar el tráfico que se transmite. Y para evitar ser detectados, tenemos que impedir el envío de tramas en un primer momento hasta que no tengamos correctamente configurado nuestro dispositivo para poder inyectar paquetes. Vale. Tenemos el túnel creado, pero ¿cómo mantenemos la conectividad del bridge para que siga autenticando el dispositivo legítimo? Vale, pues hay determinado tipo de tráfico que por definición no puede pasar a través de un bridge. Y uno de este tipo de tráfico es el protocolo 802.1x, pues, porque si puede atravesar un bridge, ya no está autenticando al equipo legítimo que tiene inmediatamente después en la comunicación. Eso antes había que parchear el kernel. Había que parchear el kernel, pero ahora simplemente indicando en este fichero una máscara de 8 es capaz de permitir el libre acceso de los paquetes y que de esa manera tengamos el puerto abierto. Y luego necesitamos
o necesitamos forzar que el tráfico del bridge pueda ser gestionado por IP tables. Por definición, como es un bridge, tampoco va a ser enrutable porque es una conexión directa. Entonces tenemos que indicarlo de manera expresa. Una vez que tenemos indicado, tenemos establecido el túnel, permitimos el acceso, etcétera, esto es la captura del proceso de autenticación en la red, ¿vale? Está cogido directamente del dispositivo en la interfaz ETH0 y, como vemos, todo el tráfico de autenticación se envía y de esa manera nos seguimos con el puerto abierto, nos manda también una trama de discover de DHCP, con lo cual el dispositivo está en comunicación, ¿vale? Como no podíamos traer un laboratorio, ¿para qué lado esto? Vale, pues es un corazón de toda la vida. Le regalé una a mi mujer. Vale, entonces vemos como hay un ping continuo en la red. Quitamos el dispositivo legítimo, lo enchufamos a nuestro dispositivo implant, el implant lo metemos en la red. Ahora mismo estamos haciendo un man in the middle, nos da un timeout y en principio debería de ser algo semiautomático. Ya volvemos a tener conectividad de red, con lo cual lo que sería el tráfico de bridge se está realizando. Vale, evadiendo 802.1x, por ahora lo único que hemos hecho es permitir que el dispositivo siga autenticando y que se pueda y que el equipo legítimo tenga acceso a la red. Queremos inyectar paquetes. Tenemos que implementar la técnica de Duckwall que hemos indicado antes. ¿Qué necesitamos? Suplantar la MAC y la IP del dispositivo legítimo. ¿Cómo? Con su MAC y con su IP. Necesitamos reenviar tramas al proxy de la red. ¿Cómo? Sabiendo cuál es la MAC de ese gateway de la red. Y luego necesitamos poder discernir que todo el tráfico de vuelta a nuestro dispositivo debemos de saber si va dirigido al equipo legítimo o va dirigido al equipo del atacante. Y esto se realiza mediante un sistema de SourceNAT. Vale. ¿Cómo podemos saber estos tres datos? ¿Vale? Si estamos delante del equipo legítimo es muy fácil, ¿vale? Podríamos ver la configuración de su interfaz y la tabla de rutas y ya está. Pero tenemos un dispositivo en la red, ¿vale? No podemos acceder a ningún equipo. Tenemos que hacer de manera transparente, como analizando el tráfico que pasa a través de ese bridge, de ese túnel. Entonces, mirando tráfico en laboratorio, lo que nos dimos cuenta es que dependiendo de si interceptábamos comunicaciones de ordenadores corporativos o de otro equipamiento de red, debíamos de mirar un tipo de tráfico u otro. Si estamos en ordenadores corporativos, ¿qué tipo de tráfico nos va a dar esos tres parámetros? Tráfico HTTP, HTTP seguro, conexión LDAP, conexión Kerberos, SMB, etc. Si estamos frente a otro equipamiento de red, como pueda ser un dispositivo de impresora, normalmente no utiliza estos protocolos. ¿Qué protocolos podemos utilizar? Pues hemos visto que SNMP es un buen candidato, protocolo JetDirect y el protocolo LPD, que es el que se encarga de hacer push a la impresora de los trabajos que queremos que se impriman. Vale, una vez que tenemos esos datos, porque hemos esnifado el tráfico, tenemos que suplantar al equipo del legítimo, tanto en capa 2 y en capa 3.
¿Cómo suplantamos en una primera instancia en capa 2? Modificando la dirección MAC de origen. Entonces nos creamos en el interfaz bridge una IP y una MAC ficticia porque las vamos a modificar al vuelo, nos da igual. Y luego lo que hacemos es una regla con EBTables, que EBTables es a capa 2 lo que IPTables es a capa 3, ¿vale? Permite enrutar y demás. Entonces, una regla post-routing que lo que me hace es modificar la dirección de origen de nuestro dispositivo, la dirección MAC de origen de nuestro dispositivo, y le pone la dirección MAC del equipo comprometido, con lo cual estamos suplantándolo en capa 2. Suplantación en capa 3, lo mismo, pero a nivel de capa 3. En este caso lo que hacemos es modificar el enrutamiento de TCP, UDP y CMP, y lo que hacemos en este caso es que cogemos la dirección, todos los paquetes que salgan con la dirección IP del interfaz de bridge de nuestro dispositivo, no queremos que eso salga del dispositivo así, así que le ponemos la dirección IP del equipo comprometido, y aparte hace un NAT interno a través de una serie de un rango de protocolos, le tenemos puesto unos 100, 200. Vale, en principio ya tenemos implementada toda esa traslación, ¿vale? Tanto en capa 2 como en capa 3, toda esa suplantación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Saber enrutar el tráfico. Sabemos que el tráfico que enrutemos ya va a ir suplantando la identidad del equipo legítimo. Sin embargo, ¿dónde lo enviamos? Vale, pues por defecto la ruta de salida tiene que ser la de nuestro canal de desfiltración, ¿vale? La red que te crea el dongle LTE, o si estamos utilizando una VPN, directamente la VPN. Y luego, ¿cómo sabemos qué tráfico enrutar a red interna? Pues simplemente por la definición del protocolo IP. Tenemos una serie de direcciones que las consideramos como privadas, que no pueden salir a internet y están simplemente recogidas en LAN internas, ¿vale? Son 192.168.16, 172 tal, bueno, las conocemos todos. Entonces, todo el tráfico que vaya destinado a esas direcciones lo va a enviar por nuestro dispositivo, por el interfaz del bridge. Dice, vale, yo lo voy a enviar por el bridge, pero ¿a dónde lo tengo que enviar? Por definición, el ataque lo que realiza es que todo el tráfico se lo manda al gateway de la red, porque es uno de los equipos de la red que va a saber encaminar el tráfico aunque no vaya dirigido a él, ¿vale? Pues en este caso, ¿cómo podemos modificar toda esa comunicación para que vaya todos los paquetes salientes que nosotros inyectamos directamente al gateway de la red legítima? Pues metemos una entrada en la tabla de rutas ARP y le especificamos que todo lo que salga por la interfaz de bridge que vaya dirigido al gateway del bridge, en vez de a la MAC del bridge, me lo va a enviar a la dirección MAC del gateway. Entonces, de esa manera ya sería capaz de encaminarlo. Bien, ya podemos encaminar tráfico. Vamos a ocultar el dispositivo en la red. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar el envío de tramas desde el dispositivo. Eso se hace con una regla de drop. ¿Vale? Antes de validar todo lo que es la traslación y luego suplantar el equipo legítimo en capa 2 y capa 3. Al final, como estamos haciendo un bypass de 802.1x con esta técnica, suplantar el equipo ya está de manera implícita. ¿Vale? Entonces, un poquito más de demo. Son pruebas en el laboratorio. Vale, entonces tenemos el dispositivo, volvemos a tener un equipo corporativo conectado a la red y en este caso lo que hacemos es coger directamente la salida de nuestra Raspberry, la salida de pantalla.
conectamos la Raspberry, intentamos hacer un ping a red interna, vemos que no accedemos. Por otro lado, vemos que nos está dando timeout el equipo legítimo porque está desconectado, solo está conectado nuestro implant a la red. Vale, y ahora lo que hacemos es conectar el equipo corporativo, el implant sigue conectado a la red, y lo que hacemos es conectar el equipo corporativo a nuestro implant. Y vemos cómo vuelve a haber comunicación con el equipo legítimo y además el dispositivo es capaz de inyectar paquetes en la red. Vale. Podemos inyectar paquetes en la red de manera física. ¿Qué hacemos? Necesitamos poder conectarnos de manera externa. ¿Qué solución implementamos? Una red VPN. Tenemos dos redes VPN, una en la que solo tiene acceso el dispositivo y otra red en la que solo tiene acceso el atacante. De esta manera, el atacante puede ver al dispositivo legítimo, se puede conectar al dispositivo legítimo, pero no está configurado en la VPN que el implant de red pueda ver al atacante, con lo cual en ese caso también tenemos un sistema para evitar que alguien pudiese acceder. Vale. Tenemos ya todo montado, vamos a realizar una prueba en el laboratorio. ¿Va a funcionar? Pues obviamente las primeras veces, pues no. ¿Vale? ¿Qué vemos? Caídas de interfaces, problemas con el dongle LTE, que dependiendo de cómo configuremos o de cómo conectemos el dispositivo a la red, se levantan o se inician las interfaces en un orden, etc. Vale. Solución a estos problemas vistos en laboratorio. Necesitamos comprobar el estado de interfaces y servicios del dispositivo y necesitamos iniciar las interfaces en el orden correcto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo de una manera muy fácil? Pues programándonos un bash con dos cojones y metiendo la ejecución en el Chrome para que se ejecute cada cierto tiempo. ¿Qué hacemos? Tenemos un script que comprueba si todas las interfaces están iniciadas de manera correcta. Si hay una que se ha caído, si se ha caído la VPN, si se ha caído lo que es toda la interfaz del dongle. Entonces, dependiendo del servicio, la interfaz que se haya caído, levanta en orden toda la serie de interfaces y servicios que necesitaría y ejecuta, nos scripteamos también toda la parte que os hemos comentado para poder inyectar tramas en distintos ficheros en bash, ¿vale? Muy bien, tenemos ya todo configurado, nos planteamos el acceso físico a la entidad. Lo primero, elaborar un plan de acceso a la misma. No puedes ir sin más a la sede, ¿vale? Necesitas un estudio previo de las sedes, dónde están, cuáles son. La entidad dispone de sedes en edificios compartidos, sí o no. Hay sedes de mayor o menor tamaño en algún otro punto nacional que nos permitan pues, acceder mejor a una red a una sede que esté menos vigilada. Estudio del entorno, ¿vale? Al final no deja de ser otra tarea que ir allí, ir al objetivo y ver un poco el entorno, cómo va vestida la gente, cuál es el sistema de acceso, llevan tarjetas visibles, no las llevan, cuál es el protocolo de visitas, etcétera. Vigilar los accesos secundarios, si hay salidas de emergencia, la gente está fumando en las salidas de emergencia, se puede entrar por el garaje, montacargas, puertas de servicio para que traigan material, etcétera, típico tailgating para acceder detrás de alguien que haya podido, o sea, alguien, algún empleado de la entidad, colarnos detrás suya.
Y una vez que estamos dentro, lo principal es pasar desapercibido, ¿vale? Al final, basándonos un poco en esa fase previa que hemos hecho de reconocimiento, de ir a la entidad y tal, podemos tener una idea de cómo actuar, cómo ir vestidos, van a comer a un sitio a unas horas, se queda más desprotegida la oficina a otras, etc. ¿Vale? Colocando en el dispositivo en la red. No podemos colocarlo en cualquier punto de red. La premisa básica es que tiene que estar conectado el mayor tiempo posible en la red, ¿vale? Entonces, tiene que pasar desapercibido. La manera más simple, un dispositivo de red, como pueda ser una impresora, un fax o cualquier otro equipamiento de red. Ventajas, no suelen implementar control de acceso 802.1x o sistemas NAC, con lo cual esa parte nos la quitaríamos y aunque tuviesen un filtrado por MAC, como la técnica de Duckwall también implementa el bypass de ese filtrado, no pasaría nada. Lo malo, que podemos caer en la VLAN de impresoras, si es el caso de una impresora. Entonces tú llegas, conectas tu dispositivo, tienes acceso y lo único que ves son impresoras y un servidor de impresión, con lo cual ya para pivotar de esa red ya tienes que estar vulnerando el servidor de impresión, etc. En caso de conectarlo a un ordenador corporativo, desventajas, que va a haber un mayor control de acceso a la red, puede implementar NAC, puede implementar protocolo 802.1x, en principio nos da igual, siempre y cuando sea versión 1, versión 2001, versión 2004, porque podemos bypassearlo. Ventajas, vamos a tener un mayor alcance a la red, ¿vale? Seguramente que nos conectemos directamente a la VLAN de usuarios. Entonces aquí tenéis lo que sería la colocación del dispositivo. Aquí depende, si no hay tiempo, es pincharlo en cualquier lado, en una impresora y fuera. Si tenemos tiempo, nos hemos colado por la noche y demás, pues podemos esconderlo debajo de una trampilla. Como vemos, lo único que se vería sería en todo caso el transformador del dispositivo. Cerramos la trampilla y el empleado solo ve los mismos cables que vería en cualquier sitio. Hemos colocado nuestro implante en la red, nos salimos de la entidad, tenemos que salir de allí, no sabemos si va a venir un guardia de seguridad, ¿quién corre más, el auditor o el pastor alemán? No quiero comprobarlo, ¿vale? Entonces, tenemos acceso externo a través de una VPN, podemos hacer dos tareas distintas. Por un lado, redirigir todo el tráfico del ordenador del atacante a través de la VPN hasta la red interna, o por otro lado podemos acceder por SSH al dispositivo, pero siempre a través de nuestra VPN también, para ejecutar una serie de herramientas de ataque y que pueda dejar en background haciéndolo de manera silenciosa. Pero sin embargo nos vuelven a surgir ciertas dudas. Yo tengo acceso a la red, pero ¿en qué red estoy? O sea, yo realmente no tengo esa información. ¿A quién estoy suplantando? ¿Cuál es el ordenador que estoy suplantando? Pues en un principio yo tampoco lo sé. ¿Posibles objetivos? Tampoco. ¿Qué hacemos? Analizar otra vez el tráfico que pasa a través de la interfaz bridge, que como es tráfico legítimo, vamos a saber cuál es el ordenador al que estoy suplantando, en qué red me encuentro, puedo directamente mirar puertos y protocolos, pues, ¿dónde está el servidor de correo? TC, comunicación en el TCP25, etc. Entonces, a partir de ahí podríamos sacar también una serie de objetivos a poder atacar. Herramientas, las que dispone el dispositivo, pues las típicas que utilizaríamos en cualquier ejercicio de intrusión interna, NMAP, Responder, Inpacket, CrackMap, Exec, etcétera. PowerShell, y si le echáis valor y ganas, pues Metasploit. No va mal, tampoco va muy bien. Al final, pues, es una Raspberry, ¿vale?
perdón. En futuras versiones queremos mejorar este diseño y una de las mejoras que queremos implementar es un mecanismo de cifrado de la tarjeta SD, o por lo menos de cierta parte de ella, que nos permita poder impedir la lectura de la misma, o incluso un mecanismo de carga de la configuración, es decir, que yo solo tenga acceso a la red VPN y una especie de stager que lo que haga sea pedir la configuración de todo el ataque, bajársela y ya empezar a realizarlo. Como todo esto se realizaría a través del canal secundario, en un primer momento la red de la entidad no se ve afectada. Y un botón del pánico. ¿Qué quiere decir esto? Pues un script que monitorice ciertas actividades y, por ejemplo, pues si me desconecta una interfaz de red o incluso implementarle una batería a la Raspberry, si detecto que intentan desenchufarla de la red eléctrica, que borre cierta información que no quiero que sea accedida. Implementar bypass de 802.1x2010. En principio implementa el cifrado de la comunicación en capa 2 como haría WPA2. Entonces, aquí hay otros ataques descritos que al final lo que hacen es un ataque similar al que podemos realizar en WPA2 Enterprise, que lo que hacemos es poner un servidor Radius ficticio en la red y obligar al cliente legítimo a que se conecte contra nuestro Radius fraudulento. Capturaríamos todo ese intento de comunicación, el challenge y el response, lo meteríamos en un proceso de cracking en la máquina de la que disponemos de las 8080, que parece que ha causado sensación, y podríamos acceder a las claves de usuario o contraseña, las credenciales que nos permiten el acceso a la red, siempre y cuando para autenticar el dispositivo pues esté utilizando un usuario y una contraseña. En el momento que se esté utilizando un certificado de máquina para validar la autenticación de ese cliente, ahí ya no podemos hacer nada, nos pasa como en WPA2 Enterprise, estamos jodidos. ¿Qué más? Al final, como es un dispositivo que realiza man in the middle, queremos interceptar comunicaciones de otros sistemas, ¿vale? De otros sistemas que tradicionalmente nos es más complicado de auditar o simplemente por la comunicación que tengas que hacer, pues que te tengas que montar un laboratorio muy específico, que a lo mejor no te puedas poner en el medio de la comunicación y tengas que estar ahí con el EtherCAP enviando tramas como un logo para que te envíe la comunicación, etc. Entonces, pues bueno, interceptar comunicaciones de esos dispositivos que no son tan user-friendly, por así decirlo, que es más difícil interceptar la comunicación, pues como pueden ser terminales cerrados, puntos de venta, dispositivos IoT, etc. Entonces, de esta manera podríamos sniffar el tráfico sin ser detectados. Os dejo una serie de referencias en las que nos hemos apoyado para poder elaborar este dispositivo, pues un poco la presentación que hizo Doug Wall en la DEFCON y demás. Y luego no quería irme de aquí sin agradecer a la organización que eligiese la ponencia para poder venir a presentarla. Agradecerle sobre todo al equipo de Deloitte España, mis compañeros, pues todo el apoyo recibido y en especial pues a todos los compañeros que veis aquí, que hoy he venido yo a contarlo, pero muchos de ellos participaron, todos los que hay aquí, participaron en el proyecto de mayor o menor medida, realizando ciertas tareas, y otros pues que me han ayudado a prepararme la presentación con cariño y esmero. Y sin más, si tenéis algún tipo de pregunta.
¿Preguntas? Uy, cerquita. Buenas. ¿Has instalado las herramientas en la Raspi? ¿Por qué no te haces un túnel dinámico y las lanzas desde tu PC? Sí, también está la posibilidad. Hemos hablado durante varias partes de la ponencia que teníamos esas dos posibilidades. O instalar las herramientas en la Raspi o directamente enrutar el tráfico. En vez de con el túnel dinámico, lo hacemos a través de la VPN. O sea, el propio servidor VPN es el que nos enruta hacia adentro. También lo hemos hecho de esa manera. El instalar las aplicaciones directamente en el dispositivo es porque nos permite lanzar esas herramientas de manera desatendida o de una manera semiautomática sin estar nosotros o dejarlas en background sin tener que estar presentes. Por ejemplo, un nmap con un -t1, cualquier historia que vaya a tardar tiempo. Sergio, felicidades por la charla. Gracias, campeón. Tienes una voz preciosa. No sé si te de locutor de radio, me han dicho. ¿Qué has pensado para la vida? Para el botón del pánico. ¿Has pensado ya algo? ¿Puede ser que un equipo de Bluetin la coja, la analice y os cojan todo lo que tiene? ¿Tienes alguna idea ya de qué podemos hacer? O sea, ¿de qué podéis hacer? Son ideas locas. Por un lado es cifrar partes de la información. Por otro lado sería poder borrarlo con un botón del pánico, pues un script que esté monitorizando cierta actividad, sobre todo si es desconectado el dispositivo, que pueda borrar la información. Y luego otra pues sería la carga dinámica de configuración, pero todo son ideas por ahora a ejecutar. ¿Alguna pregunta más? Pues un fuerte aplauso. Muchas gracias.